¡Hay de nuevo viciados! ¿Cómo va la cosa? Los muy mamones de mis compañeros de canal se me acaban de conectar y entonces me descuadran totalmente todo. Así que vais a tener que aguantar un momentico. ¡Ay, ay, eso! Con esa carica de inocentón que me ponen los muy mamones. Me cago en la leche. En fin, mientras voy a ir arreglándolo en un rato. Voy diciendo un poquillo del chascarrillo del inicio, y es que hoy, el pasado 4 de junio de 1992, llegó a Europa el juego F0 para la consola Super Nintendo. Toma ya ahí. Y además, esta semana hemos sabido la cancelación de la serie de Netflix de tan poco éxito ha cosechado Júpiter Legacy. Gracias Netflix, porque era una auténtica basura de serie. Pero bueno. Estas son tonterías, son minucias, porque realmente lo que nos atañe a nosotros son otro tipo de noticias que han pasado a lo largo de esta semana que han sido la antesala sobre todo de lo que será en breve la semana de L3. Pero bueno, vayamos, 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 vayamos por partes. Primero saludemos a los integrantes de este canal, a mis fronteritos. Gabón, Castan, ¿cómo estás? caisho gabón nada a decir que que hoy vienes muy alfa o ¿eh? así ¿Ah, hoy vienes muy alfa no sé por qué lo dices <laughs> espero que los que estén viendo comenten en el chat a que se parecidos razonables de marcos de sandal con ese pedazo de mustache Vienes pues... Macho Alfa, tío, y vienes a tope. Ahí dejamos a la gente en las redes que vayan comentando el semejante parecido que crean que tenga con diferentes personajes. O vete a saber qué. Gracias por Saludos. lo de Alfa. <laughs> Buenas, Rodri, desde Tokio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Desde Camurocho, perdona. Desde Camurocho. <laughs> Exacto. Pues bien, tío. Bien, eh, por fin he conseguido terminar el blasphemous. Es hoy mismo, así que espero que para la semana que viene, cuando se pueda, tener el siguiente indispensable preparado con dos invitados especiales que van a estar con nosotros. Anda, anda, uh -huh. qué, qué bien suena eso, ¿no? Pues será muy bien. A ver, a ver, pues veamos a quién a quién invitan desde el canal esta gente. Pero en fin. Buenas noches, Sorondo, ¿cómo estás? Buenas noches, caballero. Cuéntanos, ¿qué vídeo estabas grabando? Pues estaba grabando un vídeo de, de presentación de mí mismo para, para mandarlo a una protectora con la intención de adoptar un perrito. Hoy va, esto es una dinámica de canal. Que lo habían pedido porque el desplazamiento estaba complicado, así que no podía ser un, una, una entrevista en persona, así que habían pedido mandar algunos vídeos y estaba, estaba en ello. ¿Qué cosas piden, no? Para las ¿A alguien se le está doblando el sonido, por cierto, y es muy raro porque me escucho a mí mismo y me quedo como retarder. Eh, lo que decía. Eh, qué curioso ¿no? que para, para un para esto de adopción te pidan un vídeo. A mí me pidieron muchas cosas, pero no me pidieron un vídeo. Bueno. Yo qué sé, para mí era la primera vez y no, 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 no sabían ni cómo funcionaban estos temas y, y se ve que de un sitio a otro cambian las cosas y te piden unas cosas diferentes, pero pues se hace lo que haya que hacer y ya está su forma de comprobar que eres un buen chico. John, te hicieron grabar un vídeo para adoptar a Otto? Ya, ¿podemos hacer un especial de eh, perros adoptados? O... Sí, sí. Oye, no sería pues, mala idea. Eh, eh, pues creo que no nos hicieron grabar ningún vídeo. Para... Pero sí es verdad que cuando una vez lo adoptas les eh, cada cierto tiempo les tienes que enviar fotos y vídeos a los de eh, la protectora pues, para que vean que está bien y y todo eso. ¿Ah, sí? Eso es verdad, sí. En mi caso, sí. En mi caso, no. Uy, cosas. Esto es de Euskadi. Bueno, sí, veo. Sí. Hoy parece que <laughs> va a dar un poco la guerra esto del canal. Así que, bueno, voy a ir armándome de paciencia. Eh, no sé por qué. Vuestros cuadros de repente se hacen pequeños, de repente se hacen grandes. Es una cosa. Lo demás, ¿qué tal, John? ¿Habéis vuelto a trabajar hasta la bien entrada noche, no? Sí, 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 ha vuelto, ha vuelto la noche a, a Tolosa. O a Tolosa y Oscari. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo... Bueno, pues antes estábamos hasta las 10 de la noche y, y ahora estamos hasta las 12 y... Como carnaval ya. Y bueno, son dos horitas más, pero son, ¿Son dos tres. horas interesantes. ¿Dietes? Antes estábamos hasta las 10, pero hasta las 10 hemos estado que dos semanas. Una, no o dos. Dos, no ha... una o dos. no ha durado más. Vuelve, molve. Bueno, me alegro por vosotros aquí. Ya la gente se puede quedar en los bares hasta la una de la madrugada. Aquí es un holgorio constante. Barcelona Rules. Pero en fin, vayamos a por lo que nos atañe, que es el programa, con sus secciones. Y la primera de la semana, como siempre, la opinión. To stop. To stop. <laughs> en fin, después de que aquí Solando dijera que me parezco al protagonista de Me llamo él, que es muy, muy buena apreciación, esta semana he decidido leer eh, las críticas negativas sobre Biomutant, ese juego que además desde la crítica también le han dado buenos varapalos y querías ver a ver los haters de habla hispana qué es lo que nos comentan el primero de ellos se llama matichota y le dio cuatro puntos dijo mi mayor problema con este juego es que el gameplay es aburrido no puedo fijar yo la mira cuando golpeo a un enemigo no siento esa sensación de que le he hecho daño por otro lado, el juego cuesta 60 y no parece que esté completado. Las texturas parecen que las compraron en una página por ahí y las agregaron al juego. Curioso. Curiosa opinión, señor. Me encanta el comentario de. Parece que las texturas las compraron por ahí y las pusieron en el juego. Bueno, es... Y la de que cuando le pegas, eh, no siento que le hago daño. O sea, ahí hay un sadismo. O sea, quiere sentir el daño ajeno. Muy a, bien. A mí me hizo la misma, o sea, la, la misma sensación de pensar, no sé, qué hay que sentir cuando le das un golpe a, a alguien en, en un juego. En fin. Samir Martínez eh, le dio dos puntos y dijo lo próximo. Un juego aburridísimo. Lo único bueno que tiene es el diseño artístico, porque el gameplay es súper simple. Y no es nada divertido por el hecho de que sus controles son malos y el diseño sonoro es un chiste. Y ni hablar del doblaje que es para reírse. También tiene problemas en, la en las animaciones y el movimiento de la vegetación. Las decisiones, que es lo que pone, tampoco son algo bueno y el ritmo del juego es insufrible. No lo terminé porque da pereza. Me compadezco. De los que tuvieron que jugar más de 12 horas a esta porquería de juego. Pues se ha quedado a gusto, ¿qué quieres que te diga? No sé, en Japón ha vendido algo, ¿no? El juego, o sea, no sé, tengo. hay un hate de la hostia, ¿eh? O sea, no sé, no sé. Ahora, ahora, a finalizar de la noche veremos qué es lo que sucedió en, en Japón, pero sí, sí, ha vendido, ha vendido. Entonces, yo no entiendo. Eh, no sé, no me he fijado mucho en el juego, pero tampoco me parece que sea tan. O sea, sí que no es muy de PS5, ¿no? De, de, de generación nueva. Podría ser un PS4 tranquilamente. Pero no sé, ¿tan malo es? Yo no sé si es tan bueno o tan malo, pero sí que me pareció que había un poco de hype desmedido con el juego. Y yo lo vi y dije, ¿será esto? De lo que me han dicho que. No sé, comentarios ¿eh? de gente cercana que me dijo, fíjate en este juego que que pinta que va a salir muy bien y tal, y, y no sé, no, no es por ir de, de nada, pero me dio la sensación de que de este que estoy va a salir me, medio regular. Y no sé, yo no lo he jugado todavía, ¿eh? pero sí que he visto, pues, por ejemplo, el otro día estuve viendo un vídeo del, del Sassel metiéndole una caña brutal, pero bueno, es, es, es su línea, tampoco es algo raro que él sea cruel ¿no? con un juego. Y, y, hablé, y le llamé mierda directamente, pero no había visto un hate por un juego así hace tiempo, ¿eh? la verdad. Oh. Yeah. Hombre, no no es que sea el precisamente la Dalit del, del buen rolismo. O sea, no, creo que no le he visto decir nada bueno a nadie. Nunca. En fin, vayamos a por el último comentario, que este es Háquez 32, que le dio un cero que dice, qué fracaso y decepción tan masivas. El ser un equipo de desarrollo pequeño no es una excusa para las fallas que tiene este juego. Luego de unas 10 agonizantes horas de juego no entendí absolutamente nada de lo que este título pretende. Es un sistema de narración completamente innecesario que buscaba innovación entre, entre comillas, supongo, pero que se estanca en lo mediocre. Un aparente, un aparente mundo abierto que está completamente vacío y que busca brindarte paisajes coloridos que, sin embargo, luego de unas cuantas horas termina dándote cuenta de que es un copy-paste. El sistema de combate, sin embargo, se lleva la decepción más grande. Lo mostrado hace un año eh, emocionaba, ilusionaba, pero lo que se nos ofrece, cuanto no es bugueado, es un pobre y muy flojo sistema de piruetas y unas pocas habilidades. Hay boom, bombing injusto, como lo que le ha ocurrido al The Last of Us 2 y recientemente a Returnal. Sin embargo, este juego merece todas las críticas negativas. En ningún apartado es destacable. En todo, fracasa. Yo no veo que en The Last of Us 2 haya review bombing injusto. Pero bueno. Puede ser que sí. O puede ser que no. Hubo. Hubo su su qué, su qué, sobre todo con el tema transgénero, digo yo, pero bueno. Ahí sé quién era el silencio, el silencio de los haters de esta historia. <laughs> ya está todo dicho sobre este tema, así que no. Está todo dicho. Pase página, señor. Bueno, Biomutant, pues parece que al final ha sido una decepción, ¿no? No lo he jugado, no te puedo decir, pero no sé, la gente tiene un hate bastante sano. Bueno, luego veremos qué han dicho en Japón, o al menos qué es lo que dicen las compras de ello. Hoy, cambiando un poco el sistema de lo que estaba siendo el canal hasta ahora, hemos traído las noticias uno cada uno, y esta vez le toca a Castan que nos cuente la pedazo de noticia que ha seleccionado esta semana. Cuéntanos. Pues. Mirar. Espera, que me están justo escribiendo el trabajo, me cago en la leche. Mirar. Esta semana he traído una noticia un poco friki y muy llamativa para mí, eh... que os voy a compartir ahora. El titular es, y no es broma,. Los expertos en Excel se enfrentarán a un nuevo evento de eSports, ¿vale? Estamos hablando de, del, bueno, del programa Excel, Microsoft Excel, que está del, dentro del paquete Office. Por todos conocidos, esa pedazo de herramienta tan, tan divertida tan y, útil. Y, y, y tan amena. Útil es, <laughs> pero, pero bueno, a más de uno quebraderos de cabeza le da y alguno, pues bueno... O sea, habrá ahora está, hasta ahora está deseado tirarse por la ventana cuando no salen las, las fórmulas. Pero sí, parece que hay gente muy fan y que lleva compitiendo varios años. Esta será la primera vez que se retransmite por eSports, ¿vale? Eh, la idea es de final sea el Modeling World Cup, pero, pero ya digo que no es la primera vez que se reúnen para este tipo de competiciones. Es a nivel mundial, ¿vale? Serían ocho expertos de ocho países eh, diferentes. Eh, representación europea habría pues, uno de Reino Unido y un polaco, y ya está. Luego estarían Canadá, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, India, Malasia, bueno, o sea, repartidito, con un premio de 20.000 dólares, ¿vale? Y sería el 8 de junio, así que nada, si alguno está interesado en Oiga. ver cómo ocho frikis compiten, pues ya sabe. Yo creo que esta competición de mecanografía de cifras y de resoluciones de ecuación me parece, vamos, clave. Es una, es una locura, es una, mí, es una locura. A mí me flipa que, que pueda haber... Tantísima gente, profesionales, oficinistas y demás, que utilizan esta herramienta a diario y más de una vez habrán querido, habrá querido meter la mano en la trituradora de papel o tirarse por la ventana y, y, y demás cosas por los quebraderos de cabeza que, que, que puede llegar a generar y que haya <laughs> gente que utilice esto por deporte, básicamente, para competición además. Sí, sí. La, uh, sí. Sí, a ver, también es verdad que de ser un juego, sería uno de los juegos más jugados del mundo, porque quien más o quien menos, pues siempre ha tenido que, que utilizar el Excel, igual más el Word, pero bueno, el Excel también sería como la segunda más, más famosa ¿no? de, las, de las aplicaciones del paquete Office, o la segunda más utilizada, entiendo yo, ¿eh? Eh, me imagino que es la juega de cálculo. Así que todos saben un poco de qué va la historia, pero bueno, imagino que estos fricazos, pues bueno, anda, harán problemas que, que solo están a la altura de, de ellos, ¿no? De unos pocos. Así que. curioso. Hostia, yo no me pude. No o sea, cuando me pasaste la noticia para ver un poco y tal, y, y en sí he intentado buscar imágenes de alguna forma, no me puedo llegar a imaginar esa competición. Creo que estaría más difícil encontrar imágenes. De eso, que, que de las ventas del Congo, por ejemplo. Qué cabrón. De esas, de esas que hemos estado buscando y que no, no hay manera de encontrar. Sí, sí. Así que así, esta es la noticia de esta semana. Madre mía. Ahí nos hemos quedado con el culo partido después de esta pedazo de noticia. En fin. Vayamos a por la siguiente sección de la semana. El visionario. Y esta vez para el visionario pues me he venido yo. Me he venido yo con dos palabras. Eh, esta vez he traído High Score y Chino Farmer. El primero, high score, muy conocido del inglés, eh, puntuación más alta. En juegos de puntuación, puntuación más alta obtenida por el jugador en esa partida. Eh, no es necesariamente la puntuación más alta absoluta del juego o de todas las partidas en conjunto, que generalmente recibe el nombre de récord. Ahí está. Básicamente, pues eso. Todos sabemos lo que es el high score, ¿no? puede ser a título personal, también puede ser con otros, pero bueno, fácil. Chino farmer, forma vulgar de referirse a personas que se dedican a jugar gran cantidad de horas a juegos online a cambio de un sueldo u otra compensación como alojamiento y comida, con el fin de subir personajes hasta un nivel determinado, generalmente a nivel máximo, para que juegos para que juegos estos sean vendidos a jugadores que no desean o no pueden invertir el tiempo necesario en subir de nivel un personaje. Esta práctica surgió en China, de ahí el término, pero es común en cualquier parte del mundo encontrar gente que utiliza este tipo de prácticas para ganar dinero. Ejemplo, personaje del de Diablo 2, ¿no? Que había gente que que chetaba personajes y te los luego te los mandaba o te los enviaba. O similares. El lineaje ¿no? Eh... También en el lineaje hacían eso. Joder. Puf. Madre mía. Madre mía. No voy, a, no voy a hablar, no voy a decir nada por no herir a nadie. Pero sí, sí, hostia. Mi ma... No sé si se llegaron a vender, pero pero sí. Era por ahí en el chat. Ya han puesto un dato. Sí, que algún colega. Joder, pues que se financia así su PC. Madre <laughs> mía. ¿Vendiendo personajes del. Sí, del linaje? Sí. sí, sí, sí. Madre mía. Oye, la primera palabra que has dicho, Marcos, el high score, eso se refiere porque luego las has diferenciado del récord en las recreativas, en las arcades, cuando hacías, cuando tenías una buena puntuación y querías chular un poco y dejar firma y solo te dejaban tres letras. ¿Os acordáis? Teníais sí. que ser ingeniosos. Eso que se supone que sería el high score o el récord. Yo creo que sea el high score, no tu tu récord personal, ¿no? Yo tenía la ah. suerte de que mi nombre son tres letras y no tenía que ser ingenioso, la verdad. <risa> <risa> Yo, como nunca hacía récord, pues no, creo que nunca escribí nada. Creo. Siempre ponían los. los... Bueno, el tipo MGO, ¿no? Marcos González es, Ortega. Eso. Alguna cosa así, sí. O típico poner eh, cosas, palabras malsonantes o abreviaturas de cosas, ¿no? Por ejemplo. Inglés o cosas, ese tipo de cosas que caben con tres letras que sí se solían poner había un montón de a, 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 a". mira, dicen, dicen algo en el chat, no sé si lo leéis ¿cuándo vais a sí. contar qué es el mineral querían decir <laughs> <laughs> por aquí alguien se ha enterado de nuestra, nuestra cultura y nuestra, li, nuestra liturgia sobre Arrabal Grande Arrabal. <laughs> Saludos a la familia de Arrabal. Vive aquí en Varna, ¿eh? Sí. Sí, claro. Joder, sí que tiene El aviriarismo va a llegar. El va a llegar. Qué grande, en fin. Eh, pues nada. Vivió en Tolosa, ya sabéis, ¿no? ¿No jorobes? Creo que sí. Sí o okay. en, <laughs> en un libro escribió que se enrolló con una monja de Santa Clara. Eh, Makoki sí. sabe si está Makoki. Que, que si alguna ya hemos hablado de esto, Suena un poco Invent, no sé. ¿eh? Suena un poco Invent, <laughs> dice mi hermano. La toco, dice Invent King. <laughs> suena, suena, suena. Pero, pero puede que así no. llega Makoki y, y arroja algo de luz, sería, sería interesante que asomara por aquí Makoki y nos contara. Porque es una persona que, sobre todo, cosecha recuerdos e información en sus ordenadores. Esto es como la anécdota de que el de Grison, el de CSI, vivía en, en un pueblo de aquí al lado. Y <laughs> se echó una novia y, y era tan fan del básquet que, que tuvieron que hacer una cancha de baloncesto por él, por Grison. en sí, Oñate. Incluso aprendió euskera algo también. Sí, que era, es. ¿eh? aprendió euskera y su, su mujer... Y su hija se quedaron a vivir aquí y hay rumores de que, de que la leyenda puede ser cierta. Sí, pero, sí, creo que es verdad eso, ¿eh? Pero si yo, creo es... Que es, yo creo que es verdad porque se ha hablado de eso incluso en La Noche de... Así sí. que... No, bueno, que la, sí. noche de, la Noche de... A ver, de... pueden ser... No es la mejor <laughs> fuente, la más fiable. No, 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 pero me refiero que... A ver, de todas las cosas que dicen habrá veces que, 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 que sí que sea verdad. Y además creo que esto salió incluso en la prensa y demás... Ponéis en duda la noche de, pero lo que diga Makoki en el chat no. Exacto. No, eso, no, eso, no, eso, es, no, eso es así. Eso, eso es así, eso, 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 si tú sabes eso, bien que eso no puede... Pues... Eso, eso, eso es sagrado. Todos sabemos que Makoki tiene fuentes irrefutables. Y nadie lo pone en duda. Bueno, siguiendo con la fórmula de esta semana, eh, esta vez quien nos trae la super noticia es John. ¿Qué nos trae Bueno, yo? os traigo desde Level Up. Eh, voy a leer el título, que es Oxy. Para tu PlayStation 4. Gran Turismo 7 será un juego intergeneracional. El hardware que debutó en 2013 todavía tiene vida por delante. O sea, sé, eh, uno de los juegos que se vendió como, como uno de esos títulos exclusivos de Play 5 cuando salió, ¿no? Aquel famoso trailer con, con el Horizon, con el Ratchet, con, con Gran Turismo tal. Pues Gran Turismo 7 parece ser que también va a salir para PlayStation 4, con lo que junto con el Horizon Forbidden West y el Go nuevo todo sale para PlayStation 4 con lo que me parece un tema bastante, bastante jugoso, con lo que lo único que ha salido para PlayStation 5 por ahora a corto plazo es el, el Ratchet así destacable y... No ¿El de Returnal? Sí, todo esto salió eh, un señor de, llamado Germán Halst encargado de estudios globales de Sony, salió a decir eso, que, que por ahora que quieren sacar exclusivos para PlayStation 5, pero que por ahora hay 100 millones de, de PlayStation 4 en el mundo que no, que no tienen intención de, de dejar tiradas, la cuestión es que lo que dice él es que, que si puede salir el juego para las dos plataformas que para qué lo van a sacar solo en la 5 ¿no? que ya llegará el momento en el que juegos sean tan potentes que no puedan sacarse en la 4 directamente como debería haberse hecho a lo mejor con el Cyberpunk y, y pues esto, ellos dos harán esto. Si se puede sacar en las dos consolas, lo sacarán. Veremos veremos cómo van, cómo, cómo salen de capa, o sea, en PlayStation 4, cómo lucen la 4 y en la 5. Y, y a ver cuánto tiempo de vida va a tener PlayStation 4. No sé qué opinas de todo esto. Yo creo que un año, dos de vida tiene la Play 4 todavía. Fácil. Hombre, visto títulos, lo visto. Los títulos que tienen que salir, que los han retrasado además y todo, un año mínimo le he hecho. Todavía. Por lo menos, ¿eh? Yo comparto un poco lo que dice el chat. O sea, que está. estás está salsero, ¿eh? Está, está, está salserito, está, está entretenido. Y sí, es lo primero que he pensado. Digo, joder, si lo sacan también para la 4, ¿no es una mala señal? O sea, es buena para el que sea usuario de la 4, sin duda, y que va a llegar a más gente. Pero hablando de un poco de. Eso, ¿no? De lo que dice, por ejemplo, Quintan, de, que decía Jim Ryan. Queremos dar a los jugadores la certeza de que están comprando una auténtica consola NES Gen. Y si casi todos los juegos son compatibles para la 4, pues no sé. No sé, igual el motor, todo como ha ido desarrollando, esa versatilidad, igual habla lo que dice la Tacones, de que es una Play 4 con diferente carcasa y más potente. Pues sí, y lo que aquí hablamos ¿no? del término de vende consolas. ¿no? Con, lo decíamos, Go es un vende consolas, Gran Turismo 7, sí. para mucha gente es un vende consolas. <coughs> Perdón, y a lo mejor el, el Horizon 2, el Forbidden West, no es un vende consolas. Pero en todo caso, todos estos van a salir en las dos consolas, con lo que ya no ya no existe el término. Vas a comprar la Play 5 por el Gran Turismo 7 si ya tienes la Play 4, ¿no? Es a lo que voy. Sí, 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 entiendo lo que dices y, y, eso, y eso me descoloca también. O sea, no entiendo muy bien la estrategia de Sony. O sea, porque, o sea, no sé, es verdad, son juegos que puedes aprovechar para vender consolas tranquilamente. Y el sacarlas también en la 4, o sea, muy guay por, por, por cómo cuidan ¿no? a, a los usuarios de la 4, pero la estrategia comercial no, no la pillo, no sé. Sí, tiene, tiene otra opinión. <laughs> Hace un mes tiempo, cuando intentaron cerrar eh, la, la shop de Vita y Play 3 se dio un buen follón de quejas. Fíjate si la Play 4 la, con 110 millones de, de consolas ahí que están jugando ahora mismo y pueden comprar juegos, si de un día para otro la, la dejan tirada, se, eso sería terrible. Sería mucho peor aún que no vender todavía bien la Play 5, yo creo yo. Es que a ver, siempre hay un, un periodo eh, entre generaciones que todavía es demasiado pronto para, para dejar de sacar títulos en la Play 4 y además teniendo en cuenta cómo ha sido el lanzamiento de la Play 5 también, que ni siquiera toda la gente que se hubiera comprado a gusto la Play 5, o sea, quiero decir, se la hubieran comprado si es que hubiera habido stock suficiente para todo el que la, que, la haya querido comprar. Así que no es tan como para decir, nah, dejamos la Play 4 de lado ya y nos dedicamos exclusivamente a la Play 5. Es que yo creo que aquí eh, hay varias cosas. Evidentemente, creo que tenéis totalmente la razón cuando decís con eso, ¿no? De que no están dejando de lado su antiguo hardware. Sí, creo que esté mal no darle cierta prioridad de una forma importante a tu nueva consola. Me parece que, bien. Puedes dar salida a, cierta, a, ciertos, a ciertas IPs para mantener viva la PlayStation 4, pero también es importante tener ciertas IPs que le den importancia a su consola. Eso, a mi ver, me da a entender una cosa, y es que por, probablemente desde las altas esferas de PlayStation sepan que este problema de los semiconductores vaya muy para largo y que la pésima solución que pretendían que era volver a retocar el diseño de, de la PlayStation 5 no sea viable. Para la gente que no sepa muy bien que hablas de esto de los semiconductores y tal, de, de qué va, para ellos y para mí. Sí, bueno, básicamente ahora mismo andan cortos en las minas de de minerales y de, y de, de sustancias requeridas para la, para la composición de chips como puede ser el caso de un procesador gráfico pues ya lo ves en, en las tarjetas gráficas o en las consolas entonces cuando sale un, un, una cantidad de este producto para, para hacerse eh, chips básicamente pues se decide, pues AMD ha, ha conseguido hacerse con una tonelada. Tiene para, para hacer 100.000 chips. ¿Qué hacemos? Hace tarjetas gráficas, hace Playstations? o hace Xbox. Porque no puede abastecer, no puede dar 100.000 a cada uno. Y no quiere dar 50.000 a cada uno, porque evidentemente, pues cada, cada marca por sí misma tendrá firmado para que le dé más. Puede ser, puede ser lo que dices, ¿eh? porque es una forma de, de alguien que está en la 4 y sabiendo que va a tener difícil acceder a una 5, por lo que estás comentando, del material este, de los chips, los sigues manteniendo enganchados de alguna manera en la 4, eh, ofreciéndoles estos títulos a medio plazo. O sea, siguen enganchados, igual se plantean, el, imagínate que tienen acceso a una Xbox Series S dice bueno, no voy a esperar, voy a esperar, ya me pillaré el juego, es retrocompa retrocompatible, y a la larga, pues ya, ya me pillaré la 5. Pero los mantienes ahí enganchaditos un poco. Puedo ir por ahí. Sí. Mira, Quintan dice algo que, que también es cierto: es que que saquen juegos para la PlayStation 4 es algo bueno. Lo malo aquí es que hayan engañado a los usuarios para que se comprasen la nueva generación. También es cierto. Pero yo no sé. Es muy complicado porque al final el coste de producción del desarrollo de un juego de este tipo, estamos hablando del de Gran, Tur Gran Turismo 7, estamos hablando de del GO, es muy alto. Entonces, querer quedarte con lo que vayas a facturar en la venta exclusiva de nueva generación es muy poco. ¿Entiendes? En cambio, si juego a vender a los, a, las, a los 110 millones de usuarios de la 4, más los. No sé cuántos millones debe de llevar ya. El otro día dijimos la cifra, pues no sé cuántos millones de PlayStation hay vendidas. ¿Cómo? 110. No, no, sí veo, de la 5, de la 5. Ah, de la 5. No me acuerdo, ya, ya estuvimos. Más que Dreamcast. Que creo que Eso eran, es, oh, es verdad. 7-8 millones sí. lo que vendió Pues claro, 110 millones de, de consolas de la PlayStation 4, y aquí tengo la cifra, frente a los 7,8 millones que actualmente tiene la PlayStation 5 con un juego como Go o como Gran Turismo 7, hostia, es jugártela, jugártela una, a, una, a una sola carta. Sí, que por un lado, bien, porque quedan bien de cara. A... A los usuarios de PlayStation 4, pero por otro lado, no son tontos. Si pueden vender 110 millones de gran turismo 7 en 4, no, no vas a vender 7 en Play 5. O sea, ¿para qué cerrar esa puerta? De hecho, esto no resta. De si acaso, suma que, que haya en, que haya el juego en ambas plataformas. Y lo que hay para quintas y lo malo no es que, que mantengan Play 4, sino lo malo es que igual no le den la importancia eh, necesaria a, a PlayStation 5. Yo como usuario de PlayStation 5 te digo que estoy decepcionado. Yo no. no... De hecho la noticia del Go sí que me la tomé a mal. Porque además Go ya es un juego que se, se viene para el 2022. Es un momento en el que a lo mejor señores de PlayStation ya deberían de estar con las pilas puestas de otra forma. Pero bueno... Sí, sí. Ya digo que a lo mejor lo que estamos teniendo aquí es una forma de que nos digan desde las altas esferas es que no va a haber produc no, capacidad de producción ni de PlayStation, ni de Xbox, ni de tarjetas GeForce. O sea, no no, no, no no es aplicable solo a una cosa. La industria en general está puteada por el tema de los semiconductores. Sí, sí. Habrá que ver. Habrá que ver qué pasa, pero yo creo que... Cuando, o sea, también tienes que hacer una apuesta al final por algo, porque es tiempo, es dinero, el hecho de hacerlo red compatible, yo no controlo programación, pero imagino que será un trabajo añadido, o sea, tú puedes estar optimizando un, un juego y destinando todos los recursos a eso o también una parte a la retrocompatibilidad para adaptarlo a la generación anterior que en caso de que no suponga trabajo es casi peor, porque significa que son las mismas consolas casi, o sea, no sé eh, ahí me pierdo un poco, pero, pero no sé, me imagino que si tienes tanto tiempo tanta pasta, tantas personas y quieres hacerlo mejor en la, en la nueva generación, pues toca descartar eso el tema de, de de hacer un juego para la generación anterior con el tiempo que supone y dinero, no sé Mira, Kilton dice lo de las ventas o semiconductores no es una excusa para Sony. No creo que sea una excusa, ¿eh? yo no pretendo que lo sea. De... O al menos no quiero exponerlo de esa forma. Y dice, PlayStation 5 es la consola de Sony que más rápido se ha vendido. Dudo que esperen vender más. Pero bueno, estáis hablando que de semiconductores y de todo más. esto. Y yo creo que antes ya habéis comentado lo que para mí es la clave total. Que es al final es, es mercado. O sea, si hay 110 millones de personas que tienen la PS4 como pasó con la PS2, que eran, no sé, con 170 o 150, no me acuerdo, no sé cuántos son, al final es una cuestión de, de dinero, o sea, es mercado, no tiene nada que ver con los semiconductores. Es que la gente ahora mismo económicamente no está tan bien, tan bien como para cambiarse de consola, van a aguantar más, como están aguantando más con el coche, como están aguantando más con, con la reforma de la casa o con lo que sea. Y van a mantenerse, mientras puedan, van a aguantar. Hasta que Sony no les empuje a comprarla y ellos tengan la capacidad de hacerlo, esos 110 van a seguir aguantando en la PS4. Esa es mi opinión. Bueno, deben de ser 100 ya. Entonces ¿eh? pues eso. Bueno... Nos parecería bonito, antes de terminar este, sí, sí. que Gran Turismo 7 saliese para las 5 PlayStation. Versiones para Play 1, Play 3, molaría un huevo. ¿Sí? El primero super pixelado y el quinto super definido. Sería maravilla, la verdad. Y que, ya me gustaría. Y que, y, a, y, a, y que al menos las últimas cuatro pudieran jugar en crossplay. <laughs> en fin, vayamos a por la sección de cine y series. Que en este caso traigo un pequeño guiño para Villor. No sé si todavía estará por ahí. Allá vamos. No, ya sé. un canal de misterio Tenemos un canal de misterio Voy a subir la ganancia, espera Bueno Pues aquí estamos Y con qué nos reciben esta semana No tenemos mucha historia de lo que tenga que ver En la industria y del videojuego y el cine Pero bueno, hemos visto nacer Warner Bros Discovery Y aunque hasta 2022 no sea posible La fusión de estas dos empresas Que aún, aún en fuerzas Para competir en el mercado de los streamings para que nos hagamos una idea, el conglomerado que se, 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 esté fu se está fusionando en estos instantes sería el próximo. El del Warner Bros. con Discovery Channel, HBO, Animal Planet, DC Comics, Cartoon Network, HGTV, Food Network, Turner, Joder, Turner Network, TNT, TBS, Eurosport, Magnolia, CNN y TLC, que son las más importantes, y algunas cuantas más subsidiarias, que bueno estas no me las traje pero, eh. es... pero es esto no supone que todos ellos fueran a conglomerarse en un solo canal ya que probablemente copiasen el modelo de Disney que divide su contenido actualmente entre Disney Plus Hulu y ESPN Plus en función del mercado al que van dirigidos. Hombre, pues eso lo veo, lógico, ¿no? ¿Para qué van a juntar todos esos canales que cada uno es hijo de su madre? Hombre, estaría guay. Yo la gozaría mucho más. <laughs> Hombre, si los metiera todos en HBO que ya estamos pagando, yo sería feliz, pero si nos van a hacer la putada de de esto de, de tener que pagar 80 canales diferentes pues no ahora aquí en España tenemos una ventaja no sé si la sabíais eh, yo os la comento y es que han decidido al menos aquí en España no lanzar el, el este eh, ya lo diré no lanzar HBO Max o sea nosotros en nuestro HBO en nuestro HBO vemos el mismo contenido muy similar al HBO Max americano, que es la conjunción de Warner y HBO. Por eso pudimos ver la película de, de Snyder Cut sin ningún tipo de problema en nuestro HBO, frente a que en el resto de, de países, por ejemplo, Estados Unidos, sí que aquel que tuviera canal HBO no tenía acceso y tenía solo aquellos que tuvieran el HBO Max, que es la convergencia de Warner y... HBO. ¿Y qué paga más o algo así o cómo va eso? HBO Max es más caro, sí. Claro, y si tú te das cuenta en España fíjate porque mucho del cine que contienen es de la convergencia con Warner. No toda, porque Warner sí que tiene se guarda aquí en España el poder vender sus licencias de emisión con otras como Netflix o, o cualquiera de estas. Eh, filming. Pero bueno, en, no, no, o sea, que en un par de años vaya a ser todo, pues eso, ¿no? El Warner Discovery, este, uff, esto te lo, te lo digo desde ya. Porque además es gente que tiene mucha pasta, o sea, mucho contenido suyo propio ya. En series, en, en muchas cosas. Mucha uh, pasta también. Sí. sí. Ah, para pasta. Para pasta. Y esto es importante porque luego viene también un poco el detalle que yo aprovecho. Es lo que ha hecho aquí el señor Bezos. Que ha comprado MGM. Bezos, como ya no tiene. Ya ha dejado la cúpula de Amazon, ahora ya... Quiere meterse en. El... Ha comprado la Metro Golden Mayer. Ha comprado la Metro Golden Mayer y entre las cosas que ha dicho que van a meter mano de la Metro Golden Mayer del tirón va a ser a James Bond. Hostia. O sea, ha dicho así: ¡pum! 8.500 millones de dólares en la compra de MGM. Casi como Bezessa. Tal cual. Y ya del tirón, una de las cosas que me, me ha llegado la patata de rollo, uy, 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 a ver qué van a hacer. Con el metraje, el, el metraje número 25 que se estrenará a finales de este año no pueden hacer nada porque ya está hecho pero ya han dicho que el futuro de James Bond está más, más de la mano de la ciencia ficción que del realismo. ¿Eh? ¿Eh? A mí James Bond me gusta como está. Eh? A mí no también quiero... que no. Y, y aquí os voy a decir porque además os, para el final traigo una cosilla si tenemos tiempo, si no, no ya veremos. Pero, por ejemplo, un detalle muy importante es que en James Bond, cuanto más realista ha sido, han sido películas que me mejor resultado han cosechado. Ejemplo, pues las últimas cinco del señor Craig son la polla. O sea, están perfectas y la leche. Frente a Moonraker, que debe ser como la top en, en rollo de ciencia ficción, que se va a la luna. Con toda la historia del, del, del tiburón. Bueno, el tiburón es el personaje este gigante con los dientes de metal. Y la tía y no sé qué. Que es la película que no la de Timothy Dalton, pero que menos éxito ha cosechado. Y luego está la de. La de Prince Borsnan, no sé cuál de ellas, ahora no me acuerdo bien, que tiene demasiados. Bueno, que se le tacha de tener demasiados gadgets. Y también es una de las que está como en, en, en la cuerda floja. No sé si. El, el, el mañana, mañana nunca, nunca muere. muere. <laughs> sí, será esa. No esa es la buena. de Bilbo, ¿no? Eh, ¿no? No. 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 La de Bilbo es el mundo nunca suficiente. Eso. Bueno, pero ahí. Así que vigilad con, con Amazon, porque además ya veremos cómo decide soltar todo ese contenido, todas las IPs que sea. Todo, todo, el, todo el tema de. de de, de, de contenido intelectual que ha, que ha comprado al hacerse con MGM. MGM ahora está de capa caída, pero en su momento era de los tops. Number one. Sí, sin duda. En fin. La Metro es la del León, ¿no? Metro es sí, sí, sí. una idea. Sí, sí. La misma productora que produce el noticiario de Oki. <laughs> Saludos. Saludos desde el canal. En fin, y la próxima noticia que yo la he traído por, por cariño, romanticismo, y esta es la que le dedico a Bichor. Y es que eh, el Ayabud apunta a ser el villano en la película del Vengador Tóxico, el reboot esperado de esta wow. pedazo de franquicia que, vamos... Que a quien no la conozca le invito ahora mismo a que se baje las cuatro películas que existen. El elenco la completan Peter Dinklage, o algo así, en la compañía de Taylor Page y Jacob Tremblay. Se trata de un reboot, como ya digo, de la popular producción que debutó en 1984. Aquí veis a su protagonista, que pues es el típico pringa de tal que todo Cristo le hace mogollón de putadas. Y pues bueno, eh, como estáis viendo, se lanza por la ventana, cae en un cubo radioactivo y el tío muta en el vengador tóxico. Ese fortachón y bonachón que nadie quiere tener como enemigo. Ay, por favor, estoy flipando. No, no conocía. Es oro puro esto, ¿no? Joder. Esto es mandanita no, de la buena, tío. Que... ¿No conocías, este... ¿No conocías ¿no? el vendedor tóxico, Castro? ¿Esto lo habrás visto alguna tío. vez en algún reboot o algo? Sí, me suenan algunas o sea, cosas, alguna, pero. Es... Oh, este parece el hombre elefante. Oye, Pues esto yo quiero ver, ¿eh? Por favor. Pues ah, hazme el link si ya me... al grupo. Ya, si, porque no, si no lo has visto, tienes que verlo. <laughs> Chaval, pero esto cremita, ¿eh? Uh. Buenas noches de risas, ¿no? A ver, aquí. Sí, 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 sí. A ver, y estás pues... viendo trocitos de, de la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿eh? Bueno, 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 Indiferentemente. Bueno, bueno. Pero sí, sí, sí. Además, lo mejor del de Vengador Tóxico, aparte de que eso ya es ese típico grandullón, fortachón, bonachón, eh, se termina <laughs> llevando a la tía, siendo evidentemente pues el más feo, el más chungo de todos, al fin y al cabo. Tiene un buen fondo, tío. Tiene muy buen fondo, Ay. tiene muy buen fondo, sí, sí, sí. Ay, de verdad, ¿eh? <ríe> <ríe> bueno, de hecho, hecho eh, Bill York, que me corrija, que veo que sí que está, pero me parece que incluso le llegaron a sacar cómic. El original es, que yo sepa, peli, la peli del 84, y luego sí que le sacaron de todo. Sí, es verdad, había dibujos animados también, era verdad, es verdad. O sea, es que... La petó, la petó. La petó mucho. Míralo, míralo ahí. Ay, sí, sí, sí. La última película se va a Tokio, ¿no? Puede ser. Sí, sí, sí. Exacto. Claro, porque creo que allí tenía un montón de éxito. ¡Ah, mira! Este es la 1. En la uno que... Lo que le pasa en la 1 es básicamente que, que... pilla cacho con, con la ciega. Sí. Bueno, no quiero... No quiero ser el que os estropee la, la película, que bueno... No es muy, muy fácil. Es que es muy difícil estropearla porque tiene, vamos, es que rezuma originalidad por cada poro de su metraje. Ya lo digo, el Vengador Tóxico, aquel que no conociera esto estaba en sonar, que lo sepáis, en un VHS, al menos las dos primeras. Ya mola, ¿eh? Ese sonar. Dice, mía, vea, va a toque haciendo surf. No me acordaba de eso. Madre mía. ¿En serio? Eso yo no lo he visto. Oh, madre mía. Flipante. Mucho, muchos ratos. Yo creo que eso lo he visto, vamos. Uf. De eh, todas las formas habidas por haber. Pero bueno. Eh, aquí después de este momento tan romántico, cojamos el sentido del programa y hoy le toca a Rodri comentarnos una noticia, pues que venimos comentando ¿no? desde hace un tiempín. Pues sí, la verdad que sí. Eh, todo el mundo es la noticia de, del verano, digamos, eh, o del año. Se, se huele por todas partes. Y ya hasta Forbes, la famosa revista y también online eh, de Estados Unidos sobre finanzas y, y economía, también se ha dignado a hablar sobre la Nintendo Switch. Y esta vez, porque han sido... Cazados, digamos, a, en varias páginas de en, en la revista de, o sea, en el artículo de Forbes solo aparece de Amazon México que les han cogido una pestaña o una etiqueta en la que está preparado como Nintendo Switch Pro. L luego he investigado un poquito más y he visto que en, en el de Nueva Zelanda también tenían preparado, en el de no sé dónde también y en otro pa en otros tres países más o así. En Francia también lo tenían indexado sí. Exacto, eh, lo tenían indexado también y entonces eh, que este rumor de rumor, rumor, no sé. O sea, de eh, rumor ya realidad, ¿no? Sí, no, sí, no. De, de si no. He... Ya hasta los de Amazon sale, pues. De hecho, es eso. de hecho, no sé qué web también les han pillado con, con típico funda eh, gadget, no sé, cosas, cosas que ya son también exclusivas. Que no creo que Amazon, con lo que es Que no es la primera vez que la caga Con alguna historia de estas, por cierto Pero que Si lo están poniendo, en... si fuese en un país Vale, pues eh, así un error o lo que sea Pero si tantos países Ya es que ya Ahí ya, 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 ya suena Ya suena a realidad, aparte que luego A Nintendo le gusta mucho El, el hacer algo en el, en el E3 O enseñar algo eh, está, No sé ¿Conjunción de estrellas? Yo creo que sí. Que va a pasar algo. Pronto. Y si no es en el E3, ah. después. ¿No? Si me lo permitís. Sí. Me voy a poner un poco Pablo Coelho. Y os voy a decir lo siguiente. A ver. Espera, que me siento. <laughs> Como diría el maestro Zen. Ya se verá. Ya se verá. Bueno, yo, yo también he tenido. Y se ha quedado a gusto. Te... No sé si recordáis que aquí, señores, hicimos una porra que la tengo frente a mí ahora mismo. Yo también he hecho mis indagaciones respecto a este tema. Eh, hay precio en ese indexado, hay secuela el precio y no es barata. Son 495 euros lo que dicen que costará la Switch Pro. ¿Vale? Joder, chaval. Y en el indexado francés se les escapó la fecha. Espera, que me siento. Pero no sé si es lógica o no. Bueno, bueno será un rumor. Tampoco la porra Acábanos. va a decidir esto. Pero suelta, suelta. No, pero estaría bien para ver hacia dónde se ajusta. La ajustan entre el 25 y el 28 de junio. ¿La salida? La venta de la Switch Pro. ¿Qué me estás contando? Que según pues... he leído, por ahí... Que en cuestión de tres semanas... O sea, la semana de terminar el E3 tendremos Switch Pro en venta. Esto es un melocotonazo, ¿eh? No me el... creo nada, yo. No me creo nada. Bueno, yo. Bien. <laughs> sí, yo lo siento, ¿eh? Y lo veremos en una semana, pero sí, esto va a molar. Más, más de una, una semana. Yo más no de una semana. Nada. Es que, que enseñen a claro. Switch Pro a salir ya. A mí me cuesta creerlo. ¿Y verdad. por qué la indexan? ¿Y por qué el cuele de indexarlo? 490 no sé, pero... parece mucho también. ¿eh? No se sé sobreexciten, caballeros. A mí me parece rarísimo que en menos de un mes salga y que haya tan poca información. Decís que se están filtrando cosas. Bueno, o sea, si llega a estar para salir dentro de un mes, con todo lo que mueve una nueva consola, a nivel de distribución, comercial, bueno, en todo, ya tendríamos fotos de los primeros juegos, tendríamos imágenes de. No, porque no, 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 no. Pero es una pro, no tiene juegos exclusivos. Eso bueno, quiere decir. Vale, bueno, eso, bueno, que sí. sí bueno, es una pues imágenes, pero me refiero a que habría imágenes de la consola filtradas, habría no sé qué. O sea, a menos de un mes de salir. Hostia, una locura lo que es. No sé. Yo también no creo. Y si es que sí, ¡boom! Hombre, yo te ¿Sí? digo. Yo te digo, no quiero adelantar la noticia que hay después. Pero vamos, no, esto va todo ligado, o sea adelante usted me no, canta, no, no, adelante, no, porque no entonces... por la derecha, por la izquierda por no, la porque derecha. entonces nos, nos estamos comiendo la escaleta, si nos comemos la escaleta pues Ay. tiene un problema, no, eh pues yo, quería decir una cosa. Que yo el rumor vi que eran 400 euros, no 500 ¿eh? que lo ha puesto Quintán por ahí también y, y, es, y es cierto y por cierto, dedicarle a el... algo esta noticia ¿cómo? Que le dedicamos a Yago esta noticia de la Switch Pro. Saludo, Yago. Buenas partidas a Magic. Ayer. Dice Quintan, ¿por qué indexarla? Para que hablen de la tienda. Anda que, nos, anda que no ha pasado. Ja, 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 ja. Puede ser. Pero no ha sido solo Amazon, ¿no? A la que se le ha filtrado. Yo sé que Amazon... Fue Amazon, Amazon Francia y el, y el de Forbes, el que has dicho tú, ¿no? Que es de dónde les pillan. Es que aquí estamos hablando Médicos, de cosas diferentes. Por un lado, que va a salir la Switch Pro. Por otro lado, que sale a la venta ya. Y por otra, que vale 500 euros. Creo que habría que diferenciar las tres cosas. Porque lo primero, eh, bueno, 400 o 500. 400 lo veo razonable, teniendo en cuenta que la Switch de ahora vale 300 y la Elite vale 200 y algo. Con lo que que valga 500 no tiene ningún sentido. Valdría más que la XSX casi. O sea, es un disparate. Eso no, no la compraría nadie. Sería la nueva Neo Geo. Eh, eso con lo que va, va a rondar los 400 euros claramente, que ya son 100 más que la Switch actual y digo yo que la Switch actual la bajarán un poquito de precio. Aprovechando por otro lado, lo de que salga ya a la venta o no... Pff, ah, mira, mira. No... No, cuidado, no cuidado, cuidado. Espera un segundo. En... De, una indexa, de un indexado, de una web llamada Boulanger, que pone consola Nintendo Switch Pro, ¿vale? Valor 399 euros. Sí, se ajustará a eso más o menos. ¿Cuál era el precio original de la Switch cuando salió? 300 euros. ¿300 euros? Lo mismo que vale ahora. Bueno, ya, sí, sí que sabemos que Nintendo, Nintendo que no suele bajar de precios y tal, pero pensaba que estaba que había sido por encima de 300, ¿eh? Qué raro que Quintan ya esté vendiendo algo suyo para comprarse algo nuevo. Madre mía, cómo le gusta a este hombre tener lo último. <laughs> lo has puesto ahí, eh. Puesto. Yo, so Yo solo sé que voy a vender mi Switch ya. Eh... Bueno. Y aquí en la web que estoy, que es muy computer, eh, dice: Nintendo Switch Pro llegará al mercado este mes de junio. Hombre, muy computer. Nintendo Switch Pro llegará antes de terminar el mes de junio. Esto casa las informaciones que indicaban que su, presenta su presentación tendrá lugar en el E3. Y esto es muy Nintendo, ¿eh? No, 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 no nos olvidemos que. Si algo es muy Nintendo, eh... escoger y decir tengo esto y sale a la venta la semana que viene. Hombre, esto tendría sentido con el otro o, que se está, o filtración de que Nintendo no quiere, no está diciendo nada, de que está siendo hermética respecto a dar información sobre el E3, que no está diciendo nada, menos de lo habitual. Vamos que no, no está dando ningún tipo de información. Puede ser para tapar todo esto del lanzamiento del de 3 o sea, del lanzamiento de la Switch Pro, pero tan hermética no estará siendo para cuando ya sabemos hasta el día que sale ahí el precio también, no sé. Ojo, no sé. pero, pero siendo, habiendo tampoco margen, John, es que si es verdad, imagínate que es verdad, bastante hermético se está haciendo, ¿eh? O sea, a un mes está la Mew, no sé qué, la revista de no sé qué y pescaderías, Juan Luis, que están diciendo cositas, pero. Pero hay muy poca info estando a menos de un mes de salida. O sea, es la estrategia justo contraria a la de Cyberpunk. O sea, es justo lo contrario. No voy a decir ni mu, no voy a dar ni esta. Y en el momento que doy, la gente cuando esté loca y en pleno calentón, ¡pum!, lo saco en menos de, de dos semanas. Es Yo como una bomba. Esto tenemos un problema ¿eh? con esto. Pero lo voy a dejar para después, ¿qué os parece? Porque son las 11 de la noche. Porque el siguiente tema tiene que ver con, la, con lo hermético que es Nintendo en sí mismo y me, me parece que es un buen tema para continuar. Pero antes de que nos metamos en esa historia, hoy estrenamos un nuevo formato en el quiz que lo estrenará John. A ver, vamos a intentarlo. Ahora, primero, cabecera. Bueno, ¿estás cayó? Wow. Bueno, vamos por bueno. partes. Uy, va Dios, ¿eh? Hostia, Hostia, panel, vuelve, eh tenemos panel, Vuelve el panel. Vuelve la calidad, ¿eh? Vuelve, cali vuelve Hostia, la calidad. Hostia, estamos ya... Parece que eh, Quintan y todo ha vuelto, ¿eh? Parece que ha vuelto Quintan. Quintan, <laughs> vuelva usted. Cojo hasta el micrófono bueno, para lo. Vuelva usted. Digan, señores... Eh, bueno, que primero explique aquí el caballero las normas de juego y va. Luego va por partes. Bueno, eh, como veis, eh, tenemos panel. Eh, cada uno de vosotros en orden va a ir eligiendo un título... Y hasta que resolváis el panel. O sea, cuando veáis que ya se ha completado el panel, el que más puntos tenga, el que se haya hecho, gana. Y bueno, cuando Marcos me diga y vayamos a empezar, os diré de, de qué va. Sí, sí, no dale, dale, dale. Porque bueno, dale. Es que hay un montón de títulos eh, japoneses y hoy va de qué juegos son o han sido desarrollados por Square Soft o Square Enix actualmente. Venga. Vale. Así que, ¿empezamos ya entonces? Estoy poniendo. Espera, que voy a poner los ceros a la gente. Exacto, venga, pues que Sorondo comience, ¿no? Y vamos a ver. son de Square? ¿O han sido desarrollados por Square? Yo empiezo por decir uno, ¿no? Supongo. Sí, sí, claro, dices uno. Vale, pues. Final Fantasy VII. Espera un segundo, ¿eh? Final Fantasy VII. Correcto. Es correcto, ¿no? Sí, es correcto. Venga, pues vamos ahí, que tengo la buena con este tema. Rascayú, a ver. ¿Dónde está? Aquí está. ¡Uy, va la hostia! A ver. ¡Uy, Correcto. Puro ¡Correcto! O sea, va a ser complicado porque tengo que estar a mil historias, cabrones, pero venga, va. Bueno, pues ha acertado el primero. Este era el más fácil, yo creo. Y, y nada, juego de Play 1, clásico del 97, que decir de, de Final Fantasy VII. Eh, Rodri, dale. Venga. ¿Qué tengo que hacer? Que se me olvidó. Juegos de Square. De Square Enix. ¿O es de Square Soft, sí. Parasite EV. Parasite EV. Uh, pues, uh, sí. correcto. Esa sabía que no se la sabía nadie. <laughs> juego de Play 1 también, del 91, un año después que el Final Fantasy VII. Perdona, Rodri, pero yo conocía el juego, ¿eh? Tú sí, y... tú sí. Correcto. Punto para Rodri. Estamos duros, ¿eh? Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Venga, pues me toca a mí. Tengo que poner el puntico aquí al señor. Sí. Madre mía, qué lío. Yo es que lo veo súper chiqui. Porque está la pantalla. Esta. Pues de Square Enix Shadow of the Colossus. Eh... No Me temo que no. Vale. Es de típico y Japan Studio. Y no, no es de Square Enix. Así que mira cómo se ríe Quintana <laughs> Lo ha dicho no. para no tener que ponerse el puntito. Y no tener que currar. ¿Qué ha no. Pues nada, le tocaría a Miguel. Pues voy a decir Final Fantasy Crystal Chronicles Final Fantasy Crystal Chronicles Fue desarrollado Por Square Pues sí, y me extraña que no lo habéis dicho antes Había dos Final Fantasy que es un regalo Juego bastante Infravalorado e incomprendido en su época ¿eh? Que salió en consola Nintendo exclusivo uh -huh. Se jugaba con Game Boy Advance Como mandos, era una fricada muy seria Gamecube Y nada eh, Punto para Miguel tenemos triple empate y le tocaría su ronda otra vez. Vale. Eh... Voy bastante por descarte, así que. Eh... Chrono Trigger. Chrono Trigger. Correcto. Cabrón. Me has quitado. Correcto. Segundo punto para para Sorpo de Super Nintendo del 95, Clasicote. Venga. Dicen que es uno de los mejores Final Fantasies. No, según, según nada, no es una broma. Eh... Uno de los mejores <laughs> Final Fantasies, Qué cabronazo. Eso es que, ¿Con... con Nagas. Eso sí. <laughs> Lo dice él, ¿eh? Sí. Y nada, Rodri, eh, te han quitado, ¿no? Te han quitado. Te han quitado el que tenía en mente. Así que te voy a decir otro a. a Quedan varios todavía, pero veo que vais a resolver el panel bastante fácil. Eh, te voy a decir eh, na, 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 na. the last story. Se ha escuchado. <laughs> <laughs> the last story es de Nintendo y de, de Wii, de U. No, no es correcto. No es correcto. Pero es muy del perfil, porque le criticaron por parecerse a Final Fantasy, es muy del perfil de Square. Habéis picado ahí, ¿eh? Ya, ya. Sí, era la, era la intención. A ver, ¿eh? Un segundo. Joder, me está haciendo está un lío esto, cabrones. Son Dos puntos, Rodri uno, Castan uno. Y quedan... Venga, me queda a mí y tengo yo que, que elegir, ¿no? Quedan unos cuantos, ¿eh? quedan varios la verdad square enix eh... son todos japoneses con lo que ahí no podéis descartar nada la verdad sim, sim megami tensei 3 no juego que acabas de sacar acaba de salir en switch con, con refrito yo estaba, estaba a punto de de pillarlo, de jugarlo, de, pero es de Atlus. Si mega metense ahí. 200.000 horas, eh. Pues nada, ¿eh? seguimos. Le toca... Bueno, sí. sí. yo hay uno que ya sé que lo es, pero tengo duda de si... Aquí cómo se llamaba, ahora me dices, el Secret of Mana. Ese sí es, de la Super. Correcto. Sí. ¿Y este sería John, el secreto Fevermore? Eh, no, no. Lo sé, no lo sé, pero creo que no. ¿eh? No. Si alguno del chat sabe, digo porque había varios de Square, de RPGs así, en la Super. Y digo, igual salió con este nombre en Europa, no sé. ¿Cuál es una continuación? No, no estoy seguro. Punto para Miquel, de todas formas, y le empata a Sorondo con dos puntos. Le toca a Sorondo, ¿no? Le toca a Sorondo, sí. Cuando pueda. Y los demás ir pensando vuestra respuesta y quedan dos. Os lo digo. Quedan dos. Para que Sorondo me la quite. Ahí faltan algunas que podías haber metido, eh, cabrón. <risa> <risa> eh a va grande, Story. Correcto. Punto para Sorondo, tres puntos. Hostia. O de Play1 también, de, de Square. Venga. Tower. Espera, 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 relájate, que no es tan fácil. Venga, va. Ya. Dale cuando quieras, Rodri. Pandora, Pandora Tower. Mm, Rebote, es correcto. ¿Correcto o no? No, no, no. no, no. Ah, vale, vale. Pues ahí es vamos. Es de Nintendo también. En Nintendo y la madre que lo... ¿Cuál, ¿Cuál ha dicho? Que, que no me acuerdo. Pandora. El rojo, Pandora Tower, O sea, el rojo. Sí, de, en rojo se ha puesto. Quedan en dos rojo. y no son fáciles. No son fáciles, ¿eh? Quedan dos solo. Uh -huh. Quedan dos puntos, dos correctas. Así que Kastan podría ganar todavía. Rodri podría empatar. Y Sandal, pues, podría su honor salvar. Sí. sí. Eh, eh. Pues el dragón vale cacaro, yo que sé, chico. No, no es. Siguiente: Miguel. Dragon Ball Kakarot es de Bandai Namco, mientras va pensando Miquel, juego de Play 4 de 2020, que salió oh, ah, pues eso el año pasado, que debe estar bastante bien además, por cierto, si sois fans de Dragon Ball y queréis un juego mundo abierto, darle el Kakarot, que encima está a buen precio pero no que sea lo que hemos venido pues voy a decir espera, es que hay uno que no no leo bien All Stands Pro Wersling sí de lucha sí, sí, es un libre. Juego de lucha libre de sí. Igual Palanés. Venga, voy a decir ese. Pues correcto, correcto. Y era una de las más complicadas. Juego de Square de Play 2 del año 2000. Ah, Play 2. Ahí <laughs> <Resident risa> sí, <Square>. sí, sí. <laughs> queda flipo. ¿Cuál lo ha dicho? Recuérdame. All, All Star, it. All Stars, Pro Wrestling Y en la Play 2, eh, hacía eso, eh, Square. Madre mía. Una bizarrada y queda. Una, chicos. Punto para Miquel, que le empata a Sorondo, además. Lo que os que le aciertan o va a haber empate. ¿A quién le toca? A Sorondo. El del Cante Hondo. Ya, ya estoy muy, muy perdido. ¿eh? Ya no tengo ni puta idea. Eh... Bueno, lánzalo, venga. Sí, venga, pues. Okami. Eh, no. No, a mí no, negativo. Es de Clover Studios, antes de que hiciesen Platinum. La gente. El Camilla, el gran Camilla. Pero no, no es de Square. <coughs> venga, va, yo me tiro a la piscina también, a lo, a lo loco. El Yu-Gi-Oh. Uy, perdón. No. Yu-Gi-Oh tampoco es de, es de Square. Si no me equivoco, es de Konami. No lo... Efectivamente, es de Konami, sí. Y el juego este en cuestión es de 2016 y es para móviles. que es con lo que están haciendo? <coughs> Además, más Konami ahora mismo, que es con los Yu-Gi-Oh? Que ganan más pasta que con los Metal Gear. Sólido Castelvania, por desgracia. Siguiente, Marcos. Yokai Watch. Tampoco. Tampoco es de es de level 5 y tampoco es de tampoco es de square. Venga, Pensad que puede ser una construcción, eh. Pensad que igual algo que pensáis que es obviamente que no es de square, puede que a lo mejor sí sea de square. Os dos de Os dejo esa pista loca. Porque ah. solo queda uno. Momotaro era Konami. Devi McCray Capcom. No digas tío. <laughs> que cada uno eh, haga su. Castlevania, ¿no? Es que hay unos que no sé ni qué juego son. El de Persona 5 no sé qué juego es. Un juego de rol. Es Japonés. de rol. Uh -huh. Es que. ¿Y el que está debajo de Tales of Berseria, ¿Qué pone? Es un Super, Super Mario RPG de Legend of Seven Stars de Super Nintendo. Vaya. es que algunas veces ya han hecho juegos para nintendo pero nosotros nos hemos lanzado a lo loco castan te toca hacerlo venga mismo. vale venga pues Pff. venga voy a decir ese el super mario pues correcto es... ¡Oh! fue coproducido por nintendo y por square algo bastante curioso sí, para algunos juegos. juegos ya habían hecho ¿eh? a super nintendo sí señor y desempata Mikel eh, con cuatro puntos y le, le adelanta ¿eh? final y se hace, se hace con la victoria del panel de hoy. Muy bien, Mikel. Pues muy ahí bien. está el, el último estaba. resaltando Suerte. un extra para darle la gran victoria y a Saludo nuestro bien, Castan. Eh, ¿eh? Sí. Bonito duelo, sí, habéis tenido. Ahí sí. queda, vamos, eh, retratado ¿Cómo, cómo ha ganado nuestro gran Castan. En fin, ha estado bien. Más ¿no? te juegos japoneses, el tío, ¿eh? Haciendo ahí sus descartillos, este es de tal, este es de cual. Muy He tenido bien, nada, muy ¿eh? En este, en el de Pues nada, eh... me toca a mí, me toca a mí. ¿Y qué me toca a mí? Pues contaros. Pues... Es? Cuéntanos. Os voy a contar lo que traigo. Dejadme primero que ponga las cosas en su sitio. Ahí, vale. Todo, Todo. Pues Nintendo, seguimos hablando de Nintendo. Si, ha, si hemos traído lo de, lo de la Switch Pro, pues como decía antes, ¿no? Que Nintendo se muestra extrañamente hermética sobre sus planes para el E3 de este año. Y. A ver, yo creo que no tendríamos que por qué preguntarnos el por qué. Aún así, allá vamos. L3 es el mayor evento anual del mundo de los videojuegos y este año se celebra del 12 al 15 de junio en un evento totalmente digital y gratuito. Diversas compañías importantes han confirmado su asistencia como por ejemplo Xbox, Ubisoft, Square Enix, de la cual hemos tenido el juego tan divertido ahora, Capcom, Bandai, Sega, etc. Y por supuesto nuestra queridísima Nintendo. Esta última compañía ha guardado un extraño silencio sobre sus planes y es sobre sus planes, no sé qué pasa que no, no, no pronuncio hoy bien. Y es, que, y es que a pesar de que sabemos que asistirá al evento, aún no tenemos fecha, ni horario, ni detalles reales sobre su aparición virtual. Bueno, que ahora sí que están ya los datos, ¿eh? Acaban de salir, sí que hay fecha y horario ya, ¿eh? Se sabe que es el, mar el martes a las seis. Cierto, cierto, cierto. Mira, es que justo... Esto lo hice cuando aún no, no se sabía. Que por cierto, aquí estaremos. ¿eh? Yo en todas las conferencias no puedo estar, pero la Nintendo el martes a las 6 estaremos. Eh, por lo menos aquí estaré yo. Este ]lo. martes, John. Este martes no el siguiente. Vale. Bueno, de este el, el final del E3. De este ah, tema vale. también hablamos en un rato y os explico. Me he sí. intentado registrar y no es nada fácil. <laughs> en anteriores ocasiones, a estas alturas de ya, habíamos compartido información destacada se acabó fuere, sobre la mesa hay títulos muy esperados de los que se espera que compartan nuevos detalles, como puede ser el Legend of Zelda Breath of the Wild 2 o como aquí ya le llamamos el The Legend of Shadows y el Metroid Prime 4, el Bayonetta 3. Y por supuesto, seguro que, bueno, pues como habíamos dicho antes, estará la Pro, o al menos es lo que esperamos. Además de, pues... Eh... Típicos juegos indies y demás. Aunque si no recuerdo mal, justo después de E3 tenían un indie de estos ya marcado en, en la agenda. Por otro lado, también está, pues, eh, nada más. La verdad es que me iba a repetir. En fin. A mí no me sorprende tanto Nintendo. O sea... Esa, esa, esa forma de ser eh, tan hermética es suya propia. Sí, pero lo ha sido así. Oye, ¿hemos perdido acá? ¿Que ha ganado y se va? Sí. Sí, creo que sí. ¿Eh? ¿Ha tirado el micro directamente? ¡Pa! Ha, ha de decidido, ya está, ya está. ¿Para qué, para qué ha seguir? Ido a, ha ido a celebrarlo? Ha ido, sí, sí. Chicos, hablando de lo del E3 y tal... Eh... Habrá que bueno, pensar y planear porque el próximo domingo a estas horas Square está en su conferencia Y nos va a pillar entre Square y entre PC De 10 a 12 ¿Podemos hacer, no sé, un especial? Que va a ir a que es un entendido uh, en Square Un especial viciados, ¿no? No sé, ¿eh? lo que veáis Pero bueno, sí, digo porque esa misma gente. tarde Esa misma tarde está Microsoft con Bethesda también a las 6 de la tarde Yo no, eso no podré, pero a la noche sí y como os he dicho, el martes a las 6 estaré, estaré viendo el directo de Nintendo. Y si se puede, lo, lo veremos aquí reaccionando en directo, obvio. Yo lo, las que puedo será el domingo noche y, y martes a la tarde. El viernes a la noche, por poder, puedo, pero he visto las conferencias y no, no sé ni quién es esa gente. Con lo que no sé, habrá que planear un poquito lo L3, que es la semana que viene y es el evento más importante de los videojuegos de todo el año, con permiso de, de los Game Awards, que parece que últimamente. Tiene bastante importancia también, pero bueno, se supone que, que L3 es lo, lo más importante. ¿Y el, ¿Y el lunes no hay nada? Sí, todos los días hay algo, pero, claro. pero lo gordo es sábado, domingo o martes, básicamente. Bueno, hay, hay todos los días hay cositas, pero en, yo, yo mira lo que a mí me viene bien para ver, que pueda estar viéndolo en directo, y básicamente es Square, y PC y Nintendo. Devolver digital, tengo que mirar también a qué hora es, pero creo que su conferencia igual sí que la podré ver. Eh, habrá que ver, habrá que ver. Eso sería bastante interesante teniendo en cuenta que somos bastante fans. Te de sí. Bueno, sí, veré todas las que pueda, desde luego. Regresemos a, a lo que nos atañe. Yo tengo una opinión. Si hay bombazo de la Switch Pro, eso puede ser que no haya bombazo de otras cosas. Os voy a poner un ejemplo visual. Así. Doloroso. Por ejemplo. Estamos ahora mismo viendo imágenes de lo que posiblemente en este canal ansiemos más que, que otros juegos, que es el Metroid Prime 4. Wow. Eso es un hordago como una catedral. Si se viene Switch Pro, ¿creéis que en el E3 dirán algo sobre este juego? Y me parece que no, ¿eh? Me parece que. Hombre, llevamos dos años con un logo, con lo que va siendo hora de que nos enseñen algo más, la verdad. Eso es lo que tú quieres, y eso lo entiendo. Me gusta la de John, ¿eh? Llevamos seis años con un logo. Mucho tiempo para, para currarse el logo, ¿eh? seis sí, no, dos, dos años, ¿eh? Desde que lo pido. Es, está par. Cyberpunk y luego está, está Metroid Prime, que no tenemos ni puta idea. Veo mucho que este 3 va a ser el de las ilusiones y eh, con fuego, ¿eh? O sea, de. de, de... Uf, venga, uuuh, e 4 venga, wow, Grand Theft 7 uh. Half-Life 3 Grand right, no, es 7 es algo que está confirmado, de hecho ya sí, tiene casi fecha pero sí, lo que quiero decir es que, a ver, re que, que, de, lo que estoy diciendo es anti-hype que estoy haciendo es anti-hype quiero decir, yo creo que la tostada de Nintendo ya está vendida ¿Tú? no entiendo ¿Tú ¿Tú descartas me, el Metroid? Me, yo te, te digo no, 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 que con... si salen con, el con, la, con la Nintendo Switch Pro como estandarte del bombazo final. Todo lo demás ya no. O sea, ya será decir, sí, bueno, estamos aquí. Seguimos sí. con Prime 4, seguimos Joder, con Valenciano T3. El... Pero... La Pro, no sé qué, no sé cuánto que está muy bien y lo que tú digas para el que se la quiera comprar, yo no sé si me la compraré si sí, solamente un aumento que hasta se la tiene hardware. que comprar. Hay un contrato. Hasta aquí. Sí, pero porque está hasta en redes sociales, en Instagram, podéis entrar, que están sus palabras grabadas. No, no, hay, no, hay, no hay ni una prueba <laughs> de ello. Pero entiendo. si sacan la Pro, pues sácame un Metroid 4 que me motive, ¿no? Algo que diga, hostia, merece la pena verlo. En claro, a localidad. ver, es que lo, lo, lo suyo sería ya hacer un anuncio conjunto de la Switch Pro y te sacas la chorra también diciendo que el Breath of the Wild 2... El Metroid Prime 4 y Bayonetta 3, por ejemplo. Estáis flipando. O sea, os sí, digo, sí, sí. A ver, desde ya, soy... vayáis no, 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 quitando de esa lista algo porque no puede ser. No yo, puede yo, yo ser. No soy, yo, no, yo no espero nada de eso. Yo simplemente digo que de hacer un anuncio, anuncia algo más. No... O mínimamente. De hecho, yo creo que lo que se queda en humo es lo de la Switch Pro. Y en todo caso, que digan algo de algún juego. Eh, los chicos ser, se vuelven sí. a quedar un poco callados porque lo que están yo viendo creo... son las imágenes del de Breath, sí. Breath of the Wild, de, de, de Breath of the Darkness, de Zelda pues yo of creo the que está sacrificado. Yo creo, estoy contigo Marcos, que algo se va a sacrificar. Obvio, obvio. Sí, y bueno, la Switch Pro hará sombra, eh, pero va a ir, algunos juegos van a, sí, o sea, no, no solo van a anunciar la Switch Pro, ya está, o sea, y está claro que, yo creo que la Switch Pro la anunciarán sí o sí. Yo creo que el Metroid, como habéis dicho, será un juego que se verá en movimiento en la Switch Pro y te pondrán como el 2 en 1 y el que van a sacrificar yo creo que es el Zelda. Ni para hostias van a sacrificar, no pueden. Yo creo que el Zelda lo pondrán en otro momento. No pueden, ya en el especial de Nintendo ya salieron diciendo, sentimos mucho no poder haberos traído el Breath of the Wild 2 lo sentimos mucho la, pero próximamente tendréis algo. Yo creo que Genial. el gran. Vale. No, perdón, continúa, Marcos. Continúa. Yo el gran sacrificado de este E3 es el Prime. Muy a mi pesar. Porque yo ahora mismo, después de haberme pasado el Breath of the Wild hace poco, ahora mismo lo que yo más deseo en este mundo es jugar al Prime. Vale, a ver. Lo primero, cuando decís sacrificar, es que tú puedes ir al E3 y enseñar un logo. Y eso os parece enseñar un juego. O sea, quiero decir. Eso no es nada. Para mí, eso, sí, eso sí, sacrificar para mí. O sea, que no se vean imágenes de gameplay, que no haya un stand o un es momento sí. de, del juego. Si no es así, solo ponen un logo o en típico que ponen eh, Dentro de poco, comienzan no sé qué. Eso, si solo ponen eso, para mí eso es sacrificar. Vale, entonces para ti darle importancia es que tenga gameplay y fecha, ¿no? Me imagino. Sí. Vale, en ese caso sí. Yo creo que entonces eh, Metroid Prime 4 no va, no va a tener fecha. Y ni posiblemente ni gameplay. Lo que va a tener es un teaser como el que acabamos de ver del Breath 2. Se va a ver una imagen así de un planeta, se le verá a Samus y todo el mundo se levantará a aplaudir porque, porque es la hostia. Pero yo creo que no va a haber ni fecha ni gameplay. Del Breath 2 sí que va a haber, yo creo que fecha y gameplay. Y de Bayonetta 3 yo creo que no va a haber nada, ni logo. Ese creo que va a ser el, el gran sacrificado. Hostia. Te has Con las puesto ganas duro. Que tienes, ¿eh? Hostia, sí, tienes, Sí, ha ido fuerte. Ha ido, ha ido duro, pero ha ido duro contra sí mismo. Para no tener hype. Te estás preparando, ¿no? Se está preparando, sí. Es lo que creo, sí. es lo que creo. Bueno... Ay, Perdón. No quería bostezar en directo. Somos humanos. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer un clip. En fin. Eh... Gracias por los clips, eh. Nah, Gracias no. por los clips. Voy a... Bueno. Rodri. ¿Y tú? ¿No sacrificas nada? ¿De Nintendo? Sí. Algo que creas que ellos decidan que... Porque un Olin no pueden hacer. No, Olin no van a hacer. Es que no... Yo creo que van a enseñar... La pro con el. Es que no creo ni que sea el Metroid, tío. Creo que van a enseñar la pro con el Breath of the Darkness. Punto. Y, y, y se acabó. y no, no sería a ser poco ¿eh? Que no sería sí, poco. sí, sí, sí. Pero la pro sola me parecería un error enseñarla. Sería que los de marketing de Nintendo no tienen ni puta idea. No, y eso no va a pasar. Claramente, si la pro se enseña en el direct de 40 minutos que han hecho que va a durar, va a ser justo al final. Va a ser justo al final, cuando te crees que ya terminó el direct, Switch Pro, ¡fum! Y ya está. Un logo, un precio, una fecha. Y ya está. No, no se van a poner a darte la chapa de cuchiflops, de cuántas pulgadas tiene, no. O sea, eso es un E3. Olvidaros de eso. Va a ser, o debería ser, 35 minutos de juegos y dos minutos de enseñarte la Switch Pro, cómo es, cómo se ve, y ya está. Y que se acabe el E3, y vete a la tienda, si salen, de verdad salen un mes. Quintan dice Switch Pro con Mario Kart 9. También puede ser, ¿eh? Hostia, pues. Pues se la pueden batir, ¿eh? Tened en cuenta que Nintendo, cuando acaba el direct, eh, cuando acaba, según el direct, tienen Treehouse. Y es que montan ellos un chiringuito allí con el que la gente puede jugar a la Switch normalmente a un solo juego que ellos llevan. Pues un año llevaron el Mario Odyssey, otro año llevaron el, el Zelda el Links Awakening me suena. O... Bueno, el caso es que ellos llevan un juego. ¿Y si sí, este año en el Treehouse? No sé qué no es van a llevar. Sí, hay Según termina en la conferencia, es lo que acabo de decir, el, el garito que monta Nintendo. ¿Pero que no hay garito. Que sí que hay, que lo acabo de leer. que hay, Según termina la conferencia, hay tri de Nintendo. ¿Y, ¿Y dónde va a ser? Si es interactivo. ¿No es virtual? Claro, es gente, gente jugando a la Switch Pro, a lo mejor. Es ese es el ¿Pero o sea, dónde? A... No, hay, no hay una. No hay una esto presencial. Ya, como todo le tres Marcos. Todo el E3 es no presencial. Claro. Entonces, claro. ¿cómo hay una Treehouse? ¿En la que? Está o sea, la gente de Nintendo ¿Gente con de streaming Nintendo? Una, con una Switch Pro. ¿Que ah. o salgan cuatro tíos con una Switch Pro? Vale, vale, vale. A eso me refiero. Que eso suele ser el Treehouse. O sea, suelen ser tres personas. Hombre, luego aparte lo abren para el público para que jueguen. Pero Nintendo, lo que te emite Treehouse no es gente. No son usuarios que, van, que han pagado su ticket para jugar al Mario jugando, sino que te sacan a gente de Nintendo, algún Instagrammer, algún gamer famoso probando un juego y dando sus impresiones, y luego pues algún desarrollador, gente del equipo, etc, etc. Eso es el Treehouse. Con lo que yo creo que este año tiene más sentido que nunca que el Treehouse esté totalmente volcado en la Switch Pro y no hablen de la Switch Pro justo hasta un minuto antes de empezar Treehouse, que es cuando acaba el, la conferencia de Nintendo. Pero bueno, esto ya lo veremos dentro de dos martes. Yo creo que tendría todo el sentido hacerlo así. Bueno, pues hasta entonces tendremos que esperar para ver qué es lo que nos depara Nintendo en este E3. que si más dilación en este canal es lo que más nos importa. O sea, creo que el resto de cosas nos la repampinfla bastante. A ver, ¿qué pasa, ahora que estamos aquí entre que nos están viendo la gente, ¿qué quieren? ¿La gente quiere que estemos en directo enseñando, hablándolo todo, casi todo lo, o lo que podamos, evidentemente, o no? ¿Qué es lo que quiere la gente? O se quieren pasar el fin de semana pasando de nosotros y del E3. Bueno, que lo vayan diciendo. Mientras tanto, vamos viendo en la cabecera de las ventas de Japón. Ay, coño. <laughs> Aquí están las ventas de Japón. A ver. Pues, 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 ¿cómo va la cosa? Mira, esta semana he hecho una pequeña variación respecto a lo que estábamos viendo hasta ahora. ¿Cuál es? Muy básica. Pone la posición en la que se encontraba la semana anterior el, el juego del cual hablo. A ver creo que lo estoy centrando un poquillo. Ahí vale. Mejor. Venga, cogiendo la costumbre pasada, me pongo aquí, vamos, a leer todo el tirón. Y a comentar después. Los juegos, 10 juegos más vendidos de la semana del 24 de mayo al 30 de mayo. En primer lugar. Está Mi -topia, que ha vendido 34.451 y la semana pasada estaba en un segundo puesto. Acumula 107.176 en total. Biomutant, juego del que estábamos hablando al comienzo de este programa en Japón, se coronó en una segunda posición con 24.596 eh, ejemplares vendidas. Monster Hunter Race ocupa el tercer lugar repitiendo con 23.932 unidades vendidas, 2.225.801 acumuladas en total desde el día de su salida. Ring Fight Adventures cuarto lugar repitiendo semana con 14.057. Quinto lugar para Rune Factory con 12.903. La semana pasada estaba el primero de la lista el Minecraft de la Nintendo Switch se posiciona en sexto lugar con 11.635 unidades vendidas 1.971.879 en total y la semana pasada estaba en octavo lugar el Resident Evil Village de la Playstation 4 vendió 10.584 unidades habiendo acumulado 173.132 y en la semana pasada estaba en quinto lugar Momotaro de Enchechu, ese juego que tanto nos gusta en este canal, estaba la semana pasada en séptimo lugar, lo cual ha hecho de descenderlo solo una posición, habiendo vendido 10.290 unidades desde su salida, 2.200-2.018. El Mario Kart 8 Deluxe eh, sube desde una decimoprimera posición a noveno lugar con 8.665, que lleva.

Una ligera variación, sobre todo con la incursión de PlayStation 5 en segundo lugar, con 33.566 unidades vendidas. Pero bueno, nadie descorona a la grandiosa Switch con 49.090 unidades vendidas la semana pasada. La Lite con 22.000. La PlayStation Digital con 5.000. Quinto lugar para una PlayStation 4. Con 2562, por cierto, en esas cuatro se ve que se están incluyendo las pro, por lo que he podido leer por ahí. Luego la New 2DS que ha vendido 425, y las castigadas series de Xbox, tanto X que tiene 391 y la S156. Mira, el comentario que dice Quintan es verdad que Animal Crossing ha caído de, del top 10, eh? ¡Ostras, ojo. Ojo. Sí, juego que llevaba ahí desde, desde el marzo del año desde pasado de o febrero, o o cuando sea. ya ha sido, eh? O sea, ya ha sido bastante tiempo, no sea, No, es... sí, segundo juego más vendido en cuestión de un año, eh? round uh -huh. de Factory ha bajado al quinto puesto ya, mi topía en, en número uno, eh? La... Subido hasta arriba, veremos si aguanta la siguiente semana Y yo quería comentar el, el Super Mario 3D World Bowser's Fury Va a ser un Mario Y para el buen juego que me parece Que es, tampoco ha vendido tanto No ha llegado siquiera al millón de copias en Japón ¿eh? No sé qué os parece A mí yo me lo pasé Y me fue súper divertido o sea, Sí, sí, me parece Aparte del, del referito del Super Mario 3D World El Bowser Fury Que es un juego nuevo como tal Me parece que está muy bien se podía haber vendido como un juego por separado a lo mejor a precio reducido por 30, 40 euros. Con, como un, juego, un Mario propio. Y en cambio no lo han hecho y te lo han metido con, con el otro en un 2x1 y no sé. Me parece que, que siendo un Mario, además, que no sé. Debería haber vendido un poquito más en Japón, no sé. Ya, bueno. Puede ser que ya lo, lo tuvieran el Super Mario 3D World todos. Y ya no quisieran comprar, no sé ya vendiera mucho en su época, porque no sé cuánto venderían. La Wii en Wii U no, no sé cuántos, cuánto vendería, pero aún y todo tenías el aliciente de que el Bowser's Fury es nuevo. Eso, eso no, no, lo, no lo podías tener antes en Wii U, o lo que no sé. Ya. Me extraña, no sé. Ya, es un poco raro, sí que es verdad, pero no sé. A mí lo que me, eh, cambiando un poquito del tercio, me extraña el Biomutant, todo el mundo dándole palos y los japoneses en su rollo. Es japonés. Pues sí. Lo único que tiene de Play 4 es el Bio Mutant y, y el Resident bill Village. Que de Play 5 no hay nada, la verdad que me fijo. ¿eh? De Play 4 los dos únicos que, que se asoman entre los, todos los juegos de Switch que están ahí. ¿Y, y, y de, de quién es? ¿Quién lo ha hecho? Bio Mutant. ¿Es, es, es, ¿Es japonés o algo? Porque qué raro, se me hace que un juego europeo que nadie lo quiere aquí, allí les guste. Bueno, que seguramente la semana que viene caerá en picado, pero bueno. Sí, sí, igual vale es el número 100 de... Eh, desarrolladora Experiment 101 de THQ Nordic. No, entonces son de por aquí, o sea, de Europa o algo. Mm -hmm. Qué raro. No sé, no sé. No sé, lo que sí que tenemos que pillar es el Rinfint Adventure para pa que nuestros cuerpos serranos se pongan en Operación Verano, pero, pero ya. <laughs> que está Dios que lleva ahí. ¿Cuánto tiempo lleva la lista? ¿200.000 años ya? Y siempre va a seguir. No Creo que siempre. <laughs> es, es siempre, ¿no? O sea, no cae. Es <laughs> de puta ese. No cae. <laughs> Qué sobrado. Ya, es una pasada. Eso es lo que tiene. Mira, estos, los de Experiment 101, son suecos. Oye, que el ReFit, eso funcionará de verdad o no? ¿Alguien lo ha probado? <laughs> no creo que funcione. Para adelgazar, ¿sabes lo que hay que hacer? No comer. No comer. <laughs> Tal cual. En fin. Al mercado está como está. Eh, con Rodri hemos traído una cosilla que me pasó. Esto le va a gustar a Makoki. Makoki, atento. No, hay, no a tú, pero hay risas. Un poco. Bueno, básicamente son los juegos. Ahí no sé si lo estaréis viendo muy pequeño o qué. Yo lo veo un cagao, así que voy a ponerlo en Twitch porque aquí no veo nada. Bueno, básicamente son los las marcas más populares según el país. Pues, por ejemplo, Rusia, Epic Games. Canadá, Nintendo. En Estados Unidos, Nintendo y Pokémon. En España, Epic Games. En África, Marcos, que no veo. Atari, Atari me parece estar viendo. Sí, allí por ahí está Atari. En África, principalmente Atari y Game Love. Y en algún sitio parece que está Epic también. Uh -huh. Tal cual. <laughs> Portugal, eh, Francia. ¿México, qué era? México, cabrones. Pues México, Epic Games. Brasil, Argentina, todo eso. Veo mucho Epic Games, ¿eh? Que no. Epic Games por todas partes. Oceanía, ¿eh? Siempre me he preguntado qué. Y, mira, con la Nintendo Switch están. Ajá. Me tienen Japón cerca, ahí, ¿no? No sé. La influencia estará también. Sí. China Switch. China Switch. Sí. Nintendo. Sí, bueno, está ahí China, India, todo todo en uno, ¿no? Todo en un pack. Es que no veo bien tampoco, pero me parece que sí, ¿no? No, mira, os digo: India, Epic Games. Bangladesh, Epic Games. Bután, Nintendo. Bután. Bután. Eh, Tailandia, Ubisoft. Malasia, Camboya, Vietnam, Laos, Myanmar, Epic Games. Luego, así puedo soltar, Papúa Nueva, Nueva Guinea, Rare. Toma. Esa es curiosa, Eso... eh. Hostia. La de rare esa es que se han batido ahí una increíble. ¿eh? Somal, Somalia con Somalia. <laughs> <laughs> y oye, pone la Antártida o, o, o estoy flipando abajo a la izquierda en chiquitín. No sé. Es que yo lo sí. veo muy pequeño. Sí, es el mapa la... de la Antártida, ¿no? Y pone Atari. <laughs> ¿Y Antártida. De... Será por los, los los centros de investigación que hay. Venga, lo de lo de Som lo de Somalia Konami es porque Metal Gear 5 tienen protagonismo o cómo va la cosa. Supongo en el chat están partiéndose la caja con los datos, de dónde los han sacado que, que, eh, que, que Rodri diga esto lo sacamos de, 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 de dónde fue, de, de una revista de estas de, de economía era una de economía, ¿eh? no tenía nada que ver con, con videojuegos sacaron esto curioso bueno, ahí está, no hay así... Porque al final esto lo que les interesa es ver las empresas que son más importantes, o sea, más mejor vistas de, de, de eso, de, de gaming. Exactamente. Eh, ya está, dot, así por encima más no hay ninguna... Ahora mismo te digo, Macoki, no te preocupes, no me acuerdo ahora, pero te la digo ahora mismo, no es desconocida. No, no, yo te digo cuál es la fuente, hombre. No se ponga así, Macoki. Yo le digo, mira, esto está traído desde. Eh... A ver, en mi historial estoy buscándolo. No, si vas que por la fuente como si lo dice la NASA, o sea, es que hay, hay algunos países que es súper difícil sacar datos, por ejemplo la Antártida, ¿cómo han sacado? O sea, porque no hay tiendas, nadie comprará desde ahí. Entonces. No, pero eso si lo habrán sacado es porque cada, cada base está relacionada con un... Business final, final Wolf. Se llama el sitio, no sé. Pero está guay. Bueno, no, pero a curiosa. ver, aquí abajo pone... Businessfinancing.co.uk Ahí está. Vamos. Bueno, y como tenemos ratico aún, antes de que Sorondo dé carpetazo al día de hoy... Sorondo. Sí, con la noticia de, de él. Os traigo sagas más exitosas de la historia. Un poco con el tema este, ¿no? De que se habían hecho con MGM los de Amazon, tal y tal y cual y cual. Y bueno, pues con todo esto de, de la convergencia de marcas y... Para que veáis un poquillo por dónde van las historias, dónde se mueve el Parné. Pues mira, ahí tenéis en primer lugar a Marvel Cinematic Universe con los 22.557.000 millones. Star Wars, que es la siguiente. Solo tiene 10.320.000... O sea, de... sí, 10.320 millones. Harry Potter, 9.000 millones. Voy a redondear. Avengers. No entiendo por qué está Avengers aquí estando lo de lo... Ya no tiene sentido eso. Ya... Joder, además por separado. O sea, que si sumas las dos... Pff da 29 millones, 29.000. Sí. Mil. Madre mía. 7, 7 7.000 millones, 7.700.000 millones. Spillerman 7.200.000 millones. James Bond 7.100.000, o sea, es que no sé, estas cifras ya me me 7 millones, 7.000 millones. 7 7.000 millones, ¿no? millones, sí. 7.000 sí. millones. Fast and, Fast and Furious. 6.000 millones. X-Men, otra vez. Ya, o sea, no, pero X-Men está fuera. Está, está, era de Sony. Sí, de, era, no, de Fox. no, de Fox. Eso es. Batman, eh. que es Warner, 6.000 millones. Y eh, El Señor de los Anillos, 5.000 millones. Yo creo que han puesto la de Avengers separada para remarcar, como que me cago en la. Solo Avengers, todo lo que ha sacado. Ya. Y, lo, y luego el resto de Marvel Cinematic son todas las demás que han sacado. Mm. Sí, pero estará incluido, ¿no? Avengers dentro de Marvel Cinematics, ¿no? Entiendo. No creo. Si lo han puesto separado, ¿no? No tendría sentido. Sí. sí. Digo yo, ¿eh? Si no, ¿para qué la ponen ahí? No tiene Madre. sentido. Madre mía. Lo flipante aquí es que, bueno, pues tienes sagas como la de Star Wars, tienes la de James Bond, que son sagas que llevan desde el Pleistoceno, ¿no? Y que, bueno, pues que cosas como la de Marvel o... Fast and Furious, pues están aquí. A mí, Fast and o sea, Furious. Fast and Fast, Furious. Fast and por Furious. Encima... Séptimo, séptimo lugar, me va de... Por encima del de, de, de Señor de los Anillos. O sea, aquí pues imagino decir... que estará merchandising y todo. Te voy a ¿no? decir una cosa, eh, para que sepas. O sea, solamente para que veas la, la rentabilidad que le ha sacado Disney a la compra de Marvel. O sea, Disney compró Marvel por 4.000 mil millones de dólares. Calcula. Ha multiplicado por 5. Y, y eso solo Marvel, porque lo de Lucas Arts, que es lo de Star Wars, eso no sé cuánto... Ahora te digo cuánto le salió. Pero bueno, eso es lo acumulado desde que empezó, ¿eh? no, no ahora. Sí, sí, pero bueno, eso es dinero que se queda, ¿ya? Yeah. Bueno, eh, para finiquitar la noche del domingo, dime, dime, ¿qué has puesto la cara de sorpresa de saber? No, no, es que Disney compró también el Lucasfilm por otros 4 mil millones de dólares. O sea, la madre que los parió Bueno, a lo que vamos. Eh... ppppp... PDPPP. Sorondo, ¿cuándo nos cuentas? Bueno, pues. Os traigo una noticia de ciberpunk. No, es coña. Lo, acabo de lo acaba de mencionar. Lo acaba de mencionar. Hostia. Ahora ¿sí? mismo las tacones. A ver si hoy no se habla de ciberpunk. Pues no, hoy no se habla de ciberpunk. Eh, yo lo que os traigo y os leo el titular. Mm. Vaya por Dios. Increíble. Tenía la, Tenía la página cargada y ahora ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno, pues esto va así. Una diseñadora demanda a Capcom y asegura que robó sus fotos para crear Resident Evil 4 y Devil My Cry. Lo primero que pensé al leer eso fue. Un poco a destiempo, ¿no? O sea, joder, estamos hablando de juegos de 2003, 2004. Pero bueno, la cosa va así. Judy A. jurassic o. ¿Cómo se pronuncia eso? Presentó la demanda este viernes y dice que Capcom ha usado su trabajo en muchos juegos. Y ahora a lo que realmente ella hace referencia con, con que se ha utilizado su... Sus fotografías y demás. Por lo visto, la, la Judy publicó un libro con fotografías, una colección de 1200 fotos de texturas para escenarios y, y cosas así. Y por lo visto, mmm, tanto para Devil My Cry como para Resident Evil 4, se utilizaron digamos que se inspiraron de alguna manera en esas fotografías no sé yo hasta qué punto se trata de plagio pero bueno el caso es que al menos 80 fotografías se han usado en diferentes escenarios de juegos de capcom y sobre todo señala una textura en particular que se trata de una textura de vidrio roto que por cierto, realizó en Italia, dato completamente irrelevante, y que se habría utilizado en el logo de Resident Evil 4, que yo creo que es en el propio 4, porque se ve como un 4 agrietado, roto o algo así. <coughs> Pero aparte de eso, la demanda incluye 200 casos en los que Capcom supuestamente habría utilizado su trabajo de diferentes creaciones, tanto en escenarios como otros elementos que aparecen en el juego. Y eh, una de las cosas que señala sobre todo es que eh, la filtración masiva de datos que sufrió Capcom, la de los servidores y tal, de la, una de las imágenes que aparecieron entre los archivos filtrados tenía exactamente el mismo nombre que uno de los archivos que contenía el, el CD con las imágenes de, de la autora para su libro. Y bueno, eh, eso lo ha presentado como prueba en la, en la propia demanda, o sea, para que se vea esa coincidencia. Luego, además de eso, pues eh, Jurasek pide 12 millones de dólares por daños y perjuicios. Eh, Capcom ha comentado que está al tanto de la demanda, pero que no tiene que hacer ningún comentario al respecto. Así que bueno, ya se verá qué, qué pasa aquí. Y aparte de eso, también ha indicado. La diseñadora también ha indicado que. Que el director de cine Richard Rapshorst también ha acusado recientemente a Capcom de plagiar el diseño de uno de los monstruos de Resident Evil 8, Village. ¿A ella? A ella. No, a ella no. A Capcom. O sea, la, la diseñadora también ha dicho que aparte de tal, o sea, aparte de lo que le ha pasado a ella, que un director de cine que se llama Richard Rapshorst, también ha acusado recientemente a Capcom ah, de, vale, vale. De, que le, de que le han plagiado un diseño de una de las criaturas de, de Village. Hostia, pues te digo yo una cosa que yo he estado mirando mientras contabas y coño, es un copiote ¿eh? un poco serio, ¿eh? O sea. Es, creo que, es que antes hemos comentado entre bambalinas que era difícil de demostrar, pero uff, veo difícil no demostrar que. Desmentirlo ahora, después de verlo. Porque son trazos muy, muy concretos. Y es que son iguales. Claro, es que no se trata de diseños de escenarios y tal, igual. O sea, se trata de texturas. Sí. Texturas que que roto se han utilizado en el logo. Ah, en eh, no lo del cristal es algo... roto eh, se nota muy, muy exagerado el cristal roto, eh. O sea. Uf, que eso no sé cómo lo van a mostrar. Es que si hubiesen sido un poco inteligentes, si hubiesen cambiado un poco la forma, pues que no se han comido la cabeza de no. nada. las fotos de qué son de la chica? O sea, ¿esas fotos ¿Son de, texturas. ¿dónde de dónde están? Diseños de texturas. Ah, diseños... Sobre todo. Sí, no es, no te creas, no es un escenario, de es hecho, una textura. Eso es, de hecho, el libro se llama Surfaces, Superficies. O sea. Ya está. ¿no? Se trata de texturas de superficie, pues lo mismo que un vidrio roto, también puede ser un metal roñoso, o, o, una madera, yo qué sé, cosas así. Que les mira, han pillado. Mira, mira en el chat de, de Skype, que lo puedes ver. Es exagerado. Les han pillado y bueno, yo creo que... Les han pillado antes... con el carrito del helado. Sí, sí, y, le, y creo que lo de esto no les va a ayudar, o sea, no les va a ayudar nada. No. La filtración ha sido, porque lo que has comentado antes de es que encima las fotos de ese libro tenían un nombre y los archivos de esos de esas texturas tienen el mismo nombre, si es que ya es el, el, el colmo de la vagancia, tía, o sí, de la las fotografías que, iba, que iban para publicarse en el libro, que está, se contenían en un CD, pues la autora les habría puesto un nombre para identificarlas. Y los archivos que se filtraron de, de la filtración de, de los datos de Capcom, pues había imagen, pues por lo menos presentó la imagen que coincidía en el nombre. Un archivo que coincidía tanto en el libro como en, el, en los servidores de Capcom. Sí, señor. Bueno, tendremos que estar atentos a, a las noticias respecto a esta demanda para ver la resolución que le den. Pues Yo propongo un, un Resident Evil donde Miguel Bosé sea el prota. Sí. Cuando estaba saliendo el 4... Espera, a ver espera, la... espera, 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 espera. El final, Bosé. El final, Bosé. Lo que sea negacionista, que toda la peña esté con el virus y así, que el pavo ahí como que no va con él y... Bueno, está, estaría guay. Sin más, que es una... quería compartirlo a estas horas. Me ha gustado la perla del día. Muy eh, bien, muy ha bien. sido el chiste del día. Ahí que ha quedado bien. He guardado para el clip. Ahí está. Bueno, caballeros. 12 menos 3 de la noche. Mañana a algunos nos tocará trabajar, a otros dormir porque esto es su día de descanso. Gracias de todo corazón haberme acompañado, eh, haber traído las noticias. La verdad que ha sido muy divertido. A los demás también, gracias por haber estado con nosotros. Sois los mejores. Eh, Gorka, un saludo especial a ti que sabemos que estás ahí desde las penumbras, desde la, el lado oculto de la luna viéndonos. Un abrazo <laughs> enorme, que te queremos un montón. Y a los demás también, pero había que hacer esto oh, por yeah. Gorka. De tanto en tanto hay que recordar que está ahí. Y nada, Gorka, sí, tú, eres tú. Eh, por si me escribes un mensaje ahora diciendo si me refería a ti. Eh, nada, que muchas gracias. Recordad, seguidnos, bla, 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 bla. Compartidlo, bla, 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 bla. ¡Hasta la próxima, caballeros! Agur.